El Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 realizó un nuevo estudio sobre la cultura política de los jóvenes posrevolución, que analiza también el tema de la masculinidad y los valores que predominan en sus vidas. Álvaro Navarro conversó con las autoras de esta investigación, entrevistó a jóvenes universitarios y a defensores de derechos humanos y nos cuenta la historia. Las imágenes de la lucha contra la dictadura somocista son testamento a la beligerancia de la juventud. ¡Apuntando al avión! Hombres y mujeres jóvenes arriesgaron sus vidas por una causa, pero los tiempos han cambiado. A pesar de los ejércitos de uniformados que el gobierno convoca en las plazas, los jóvenes de hoy se mantienen distantes de la política. Para mí es un completo alboroto. Hoy por hoy, si las elecciones fueran hoy, yo no votaría. No me gusta nada lo político porque ya no creo en ni siquiera en los partidos ni liberales, ni conservadores, ni FCLN, porque no me ayudan ni me benefician en nada. No me meto en ningún partido porque pienso que en Nicaragua todo lo que es política está totalmente mal, pero sí me interesa solo como observador y mi opinión creo que es crítica y propia realmente. Que simplemente se quieren buscar cómo hacerse más rico ellos. Llenarse las bolsas y a los pobres dejarlo atrás. La verdad no tengo interés alguno por el momento de vincularme con algún partido político. Esta apatía es parte del retrato generacional que se vislumbra en un estudio ejecutado por el Centro de Investigaciones de la Comunicación 5, titulado Masculinidad hegemónica en los jóvenes posrevolución, es decir, los hijos de los que vivieron su adolescencia en medio de la guerra de los 80. Yo creo que los jóvenes, mano, aquí seguimos adelante, hasta la victoria siempre. Porque hay un montón de chavalos que... Sofía Montenegro analizó más de 1.500 encuestas con mujeres y hombres de entre 15 y 24 años. La muestra incluye poblaciones urbanas del Distrito 2 de Managua y la zona rural de La Dalia en Matagalpa. En contraste con la generación de los padres, es que mientras los padres no tuvieron oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida personales, ¿verdad? Porque estaba la guerra, etcétera, etcétera. Y vivían bajo el mandato de la heroicidad belicosa, de los héroes y mártires y toda esta historia, para los muchachos de la posrevolución están vinculadas más que todo sus intereses a la movilidad social, por un lado, la aspiración de certidumbre, autonomía, independencia y bienestar económico. Pero lo que dicen, me parece a mí interesante, es que una de las razones para no participar o involucrarse en política es que dicen que no porque se roban los votos. Entonces, eso significa un enorme disuasivo porque le perciben el espacio público y el espacio político como cerrado. En medio de la guerra. La socióloga Elvira Cuadra analizó el fenómeno de la despolitización de los jóvenes en su tesis de maestría. Usualmente se discute que los jóvenes no están en la calle haciendo política como las generaciones anteriores, movilizados, realizando acciones sociales o acciones de manifestación y protesta, ¿verdad? Pero resulta que estos jóvenes han crecido con una serie de discursos dentro de las propias familias que de alguna manera desestimula esa movilización y esa participación de los jóvenes. Y uno de ellos es, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué tanta sangre y para qué tantos muertos si estamos en lo mismo? Entonces los jóvenes lo que piensan es automáticamente, bueno, ¿y entonces por qué yo me voy a ir a la calle si las cosas en realidad no cambian? Los jóvenes post-revolución nacieron entre 1992 y el año 2000, es decir, después de la derrota electoral del Frente Sandinista. Sus prioridades son muy distintas a las de sus padres. La mayoría piensa que su interés es tener una profesión, tener una casa, tener un vehículo y tener una familia, y a lo sumo tener dos o tres hijos, y se acabó. Sí. Comenzar a ahorrar para la casa y vehículos. Terminar mis estudios, mi licenciatura en matemática. Luego llegar, no solamente quiero la licenciatura, quiero llegar a un doctorado. Terminar mis estudios, continuar y salir adelante, trabajar. Mi principal meta es terminar mi carrera. Lograr alcanzar un buen puesto en alguna universidad
como docente en lengua y literatura hispánica. Personal, sinceramente, me gustaría llegar a innovar algo, pues, en lo que es no solo Nicaragua, sino algo que ayude, pues, realmente a las personas. Bueno, primero que todo, terminar la universidad y después de ahí, lo que Dios quiera. Tener mi título y trabajar y tener un empleo estable y una casa. El estudio ofrece una radiografía integral de la juventud actual. En Managua, 3 de cada 10 tienen nivel académico universitario. En La Dalia, el indicador baja a 2 de cada 10. Sobre la ocupación laboral, del total de los encuestados, el 54% dijo tener un trabajo. Subdivididos por zona, en Managua el 59% y en La Dalia el 50% está empleado. En Managua, el 46% de las jóvenes son madres, mientras que solo el 38% de los varones son padres. En Matagalpa, el 58% de las mujeres dijo tener hijos, mientras que de los varones solo el 25% respondió afirmativamente. ¡Hola! El machismo muestra señales de erosión. Los jóvenes post-revolución censuran la violencia doméstica y sexual contra las mujeres y en su mayoría desaprueban las relaciones de hombres adultos con menores de edad. 7 de cada 10 opina que las relaciones adulto-adolescentes no son normales. 2 de cada 10 dicen que sí son normales y 1 de cada 10 las califica como un delito. Anormal y un delito es un fenómeno que para mí me parece bastante grotesco, porque es un abuso ya de la inocencia de una niña de menor de 15 años. Si bien los padres de la persona menor lo aprueban y se mira que la persona mayor es decente y pues tú decides hacer todo lo correcto, pues está bien. Es algo totalmente inadecuado. Si la niña es de 12 años y la persona es súper mayor de edad, sí es un delito, porque es como que está contra las leyes. Eso ya es normal, prácticamente. Creo que si fuera su hija no le gustaría que anduvieran con una persona mayor. La religión se ha convertido en un foco de interés más fuerte que la política. Participo bastante en iglesia. Pertenecía al coro de San Francisco de Asís. Aquí en un colegio pues éramos un movimiento juvenil. Porque esos son sus espacios de confianza, esos son sus espacios de seguridad. Y obviamente, ¿verdad? Uno de los resultados ha sido lo que yo le llamo una restauración conservadora, que están allí presentes en la familia, pues. Entonces hay una influencia muy fuerte de algunos dogmas religiosos sobre la forma de pensar de estos jóvenes. Ese compromiso religioso matiza sus opiniones sobre temas relativos a la sexualidad y la reproducción. En el caso del aborto, el 95% de los hombres y el 85% de las mujeres encuestadas consideran el aborto como un pecado. Para mí el aborto como que no va conmigo, porque es algo como que están matando a un ser que viene al mundo. Siempre tiene que seguir siendo penalizado, porque no, es una vida. Es una vida tal como esa persona que nació, el niño también merece vivir. Pues yo estoy en contra del aborto porque es un pecado, estamos matando a una persona. Hay en eso también una mirada muy antigua, muy desinformada. Aunque hayan mujeres que aborten, las religiones fundamentalistas y el Estado cómplice nos están ganando la partida con la gente joven, y esto es grave, porque aunque las chavalas vengan a abortar y aborten clandestinamente, públicamente se sigue defendiendo como una norma de absoluto consenso la penalización del aborto. Y esa penalización del aborto hace que las chavalas que interrumpan un embarazo lo hagan en condiciones de riesgo, lo hagan sintiéndose muy culpables y avergonzadas, y sobre todas las cosas, este pensamiento no permite que nos democraticemos y que nos humanicemos. Ese juicio negativo absoluto cambia cuando se les plantea situaciones que comprometen la vida de las mujeres. Cuando es terapéutico está bien, porque a veces le puede salvar la vida a la mujer cuando la pone en riesgo la situación de embarazo. Cuando es propiamente solo por decisión de la mujer de querer abortar por no tener el hijo, ahí sí, eso está mal. Sí debería ser practicado en aquellos casos por violación,
Donde haya riesgo de que la madre fallezca, entonces en esos casos. No, yo estoy de acuerdo con el aborto en términos generales. Sin embargo, si hablamos de que debería permitirse, estaría bien que se permitiera cuando la vida de la madre está en riesgo. Estas variantes no responden a un trabajo del Estado. El Estado ilegalizó, convirtió en un delito el aborto en cualquier circunstancia. El derecho que tienen las mujeres para decidir sobre su capacidad reproductiva. Y no solo cuando te estés muriendo, no solo si tenés un cáncer, no solo si fuiste violada, es porque para nosotras la maternidad, como la paternidad, es parte de las libertades individuales y ninguna mujer puede ser obligada a ser madre. Es una decisión demasiado importante como para que no la podamos tomar nosotras. Los jóvenes también manejan un discurso sustentado en la religión para cuestionar la homosexualidad. ¡Lesbiana y bisexual! ¡Respetame vos, machista! ¡Esta es mi opción sexual! Ante la pregunta de si considera que tener relaciones con alguien del mismo sexo es pecado, el 82% de los hombres y el 87% de las mujeres dijo que sí. Se hizo el hombre para el hombre y la mujer para eso. No puede haber hombre y hombre o mujer y mujer. Yo bíblicamente no estoy de acuerdo porque creo que es algo incorrecto. Realmente yo soy cristiana y hoy, como yo leo la palabra de Dios, yo voy en contra de eso. La Biblia es bien clara. La Biblia, o sea, no hay cómo confundirla. Y sé que personas que se acuesten hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso es un pecado. Sin embargo, el mismo estudio revela que a pesar de que el 84% de la gente rechaza la homosexualidad, cuando se les pregunta cómo deberían actuar las familias que tienen un hijo gay o una hija lesbiana, el 76% dice que deben respetarlo y apoyarlo. Mientras vos tenés una relación directa o de confianza, o en tu familia se maneja el respeto a las personas en su diversidad sexual, hay más respeto en sus derechos. Es decir, si vos conoces a las personas, entendés que están pasando procesos de discriminación, la ves viviendo ese proceso, vos generás empatía. Funciona igual. A ver, si conozco que mi hermana o mi prima o mi mejor amiga se vio en la necesidad de interrumpir un embarazo, ¿voy a firmar para que la manden a la cárcel? No, seguramente no voy a firmar, seguramente no voy a estar de acuerdo, pero no voy a ser yo la que la denuncie para llevarla a la cárcel, si no habrían miles de chavalas y no tan chavalas presas por haber interrumpido un embarazo. Porque hay alguien, siempre hay alguien en la familia que sabe, pero no vamos a llevar a una sobrina nuestra, una hija, una hermana a la cárcel, aunque no estemos de acuerdo con una decisión que haya tomado como esta de interrumpir un embarazo. Es lo mismo con los homosexuales y las lesbianas. Estas opiniones conservadoras se mantienen invariables en las últimas dos décadas. De la generación anterior. En el año 2000, Sofía Montenegro realizó un estudio sobre cultura sexual en el que se hacían las mismas preguntas. El 86.6% dijo que el aborto es pecado y el 84.7% también tachaba la homosexualidad como un pecado. Eso tiene que ver con políticas de Estado, porque la cultura se puede cambiar o pueden proveerse grandes modificaciones en la medida en que todo el aparato de la sociedad esté involucrado. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Comunicación, sistema de prensa libre, independiente, fuerte, profesional, contribuye al cambio de perspectivas y de valores dentro de la sociedad, pero aquí están atrapados, ¿verdad? Y más bien, lo que te repiten machaconamente es una sola línea, un solo discurso, de alguna manera fundamentalista en lo religioso. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que el Estado no garantiza educación sexual responsable, ni en la primaria ni en la secundaria. Entonces la gente crece con desconocimientos, con prejuicios, con falsas creencias y todo lo demás. El Estado tiene la obligación de dar, no solo de repartir condones, o no solo de atender a la gente que tiene una enfermedad de transmisión sexual. El Estado tiene la obligación de educar, de que la gente conozca cuáles son sus derechos en este ámbito.
y que la gente pueda tener información científica e información basada en un enfoque de derechos para que decida. Esas son algunas de las conclusiones que se derivan de este estudio en el que los jóvenes expresan su descontento con las formas tradicionales de ejercer la política, pero al mismo tiempo evidencia las deficiencias del sistema educativo en brindar una educación laica que ponga en primer plano la dignidad de la persona y los derechos humanos.